Pues muchas gracias a los fans, Henry McHenry, Armando de la Rosa, todos ustedes, Teresiux, mi Axel Lara, mi Lux Guerra, mi Osito, mi Gaconadito. ¡Oh, lo puedes ver! ¡BB8! ¿Eh? ¿Te acuerdas de BB8? BB8, que desapareció. Sí, desapareció. Y pues, este... Bella vida. Nos gracias. Vamos a contratar porque el departamento de digital, como que así que digas que se rifa mucho. ¡Qué gallo! No, ahorita entran y... No es cierto. No, gracias a todos. Henry McHenry, este video, y agradecerle a todos y cada uno de ustedes, porque al principio yo... se los decía muy en serio en la reta bolera, este programa era para ustedes, la verdad es que este programa era para los fans, porque siempre apoyaron. Sí, hubo momentos en que hubo hate, hubo momentos en que no les gustaban cosas, pero siempre fueron muy sinceros, y este programa siempre ha sido muy apoyado. Estuvieron con nosotros en los reconocimientos, están con nosotros en el final, y de verdad muchísimas gracias, porque al final para eso estamos los que estamos parados enfrente de una cámara, para que la gente del otro lado se divierta, se entretenga, pase un rato amable, y creo, porque ustedes están aquí, que lo logramos aunque sea un ratito, ¿no? Sí. Y pues también agradecer a todos los invitados que han venido aquí al programa a sumar, a echar, a pasarla bien, a echar relajo. Ramsés Valencia, que fue nuestro Chayán este día tan especial. Y pues también vamos a cerrar con broche de oro, porque nos lo merecemos y porque la bola siempre ha caracterizado por el baile, por el relajo y por la diversión. Todo lo que somos. Porque así empezó, como dijiste, Esteban, empezó en medio de una pandemia, y lo que hicimos fue pasarla bien dentro de un momento muy difícil. Y pues gracias por llegar hasta este momento. Exacto. Y pues recibamos a Cris Escobedo, que es el mejor Luis Miguel. O sea, Luis Miguel está Luis Miguel. Lo último que quiero decir. Luis Miguel, no lo sabe. ¡Venga, gente! ¡No, tú no! ¡No, tú no! ¡No, Miguel! ¡No, es él! ¡Él es el verdadero Miguel! ¡Tú no te pases nada! ¡Te ves bien, eh! Te quiero invitar, pero no llega. Gracias, amigo. Gracias. ¡No, véngase! Para que vean que... ¡Vamos para arriba, para arriba, para arriba, para arriba! ¡Cómo dice México! ¡Che! Si tú me hubieras dicho siempre la verdad, si hubiera respondido cuando te llamé, si hubieras amado cuando te amé, serías en mis sueños la mejor mujer. Si no supiste amar como hice, ahora te puedes marchar. Aléjate de mí, no hay nada más que hablar. Contigo yo perdí, ya tengo con quien ganar. Yo sé que no... Lo logramos. Muy buenas tardes, y lo logramos. Lo hicimos, llegamos al viernes, estamos terminando también el mes de julio. Terminando el mes, viernes de quincena, hoy mucha paciencia al volante, Jaime.